Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a Cocinilla Vegano. Vamos a preparar hoy otro tipo de carne vegetal. De las carnes llamadas carne vegetales tenemos, ya sabéis, el tempe, el tofu, que bueno, el tofu yo creo que más bien se asemeja a la textura de la carne, pero dicen que puede ser carne vegetal. También tenemos la lumbreta o la beef bean, todas las modalidades de la soja texturizada. Ahora acaban de salir más texturizados, como por ejemplo el de guisante. Incluso tenemos girasol texturizado, que voy a hacer una receta próximamente con esa proteína. Lo que vamos a utilizar hoy es las cortecitas que se llaman country fillets. Son una especie, como yo os digo, de cortezas duras. Las venden a granel o las venden también en tiendas veganas y están hechas de gluten y soja. Las cocinamos y se queda con una textura similar, parecida a la ternera. Le llaman por eso la no ternera. Así que vamos a probar hoy a hacer una receta con este nuevo ingrediente. Lo primero que voy a hacer es hidratar la carne vegetal. Tengo aquí como 60 gramos. Le voy a echar un poquito de agua, como medio vaso, y le voy a echar también vino blanco. Voy a cubrir y voy a dejar que se reblandezca. Le añado también una cucharadita de caldo de verduras. Y ahora lo que vamos a hacer es cocinarlo un poquito para que se quede más blando. Vale, pues ya están hidratadas las cortezas, están blanditas, pero aún así vamos a pegarles un pequeño hervor con su mismo líquido en una olla. Lo vamos a cocer a fuego alto durante 5 minutos para que se queden blandas las cortecitas y ya las rebozamos. Y hoy vamos a utilizar cáscaras de patata para hacer el rebozado, que queda bastante original. Vamos a hacer una harina con ellas. Estoy friendo patatas y con la cáscara que me sobra, pues la voy a freír 5 minutos y la voy a pasar a un papel de horno lo máximo que pueda escurrir de aceite, cuanto menos aceite mejor. Ponemos las cascaritas en un papel de horno porque ahora lo vamos a hornear. Hacemos ahora la harina de patata. Como veis, están las cortecitas de la patata, las cáscaras están crujientes, están duras y las vamos a añadir aquí en un vaso de trituradora para hacerlas polvito. Aquí tengo la harina de las patatas, se ha quedado un poquito aceitosa, pero no pasa nada porque ahora le vamos a añadir pan rallado. Voy a probar con media taza para volverlo a triturar. Y una vez molido, pues ya lo veis, nos queda así como textura arenosa, el pan rallado mezclado con la cáscara de la patata. Huele ahora mismo mucho a patata de esta de bolsa, a patata frita de bolsa. Un olor súper rico. Aquí tengo harina de garbanzos, levadura nutricional. Esto es concentrada de tomate. Tenemos un poquito de ajo en polvo, cebolla en polvo, pimentón ahumado y sal. Le añadimos un poquito de agua, vamos a ir echándoselo poco a poco para ir viendo cómo se forma así la textura pastosita. Le añado un poco de humo líquido también, como una cucharadita de humo líquido. Y venga, vamos ya probando a ver cómo se nos queda la mezcla. Podemos ir corrigiendo echando o más harina de garbanzo o más agua. Pero más o menos es así, como está quedando así esta pastita. Así pegajosa es lo que queremos conseguir. Y ahora ya sí que están bastante blandas las cortezas. Las vamos a pasar directamente a la mezcla, a la pasta. Y luego ya también tengo preparada la harina de patata aquí para rebozarlas y ya lo tenemos listo. Vamos a ponerlo lo más escurrido posible para que no tenga mucho líquido y no se quede aguada la pasta. Están súper jugosas ahora mismo, súper tiernas. Las mezclamos bien. Dejamos que se empapen. Esto es una pasada de plato, ¿eh? Además se tarda poquísimo en hacer, ¿eh? Muy poquito. Bien empapadas. Perfecto. Preparamos la harina de patatas. Vale, pues vamos a por ello. Yo lo voy a hacer con las manos porque es bastante más cómodo. Aunque no quede tan bonito hacerlo con las manos las cosas, pero bueno, siempre que las tengamos limpias, no hay ningún tipo de problema. Rebozamos bien con la harina de patata y la vamos reservando. Vamos a hacer así con todas las cortecitas
y la vamos poniendo en una bandeja. Bueno, pues 3 horas después, como soy muy exagerado siempre para todo, que esto es para mí solo, pues ya he rebozado una a una, que es un coñazo, todas las cortecitas. Lo que voy a hacer ahora es meterlas en la nevera para que se solidifique un poco el rebozado con la corteza y en un momentito las freímos. Venga, aceite caliente. Y lo vamos a tener poquito tiempo, porque esto ya está casi hecho, se hace enseguida. Así que a fuego fuerte. Un doradito nada más y listo. Los he sacado del fuego, los he escurrido un poco, les he quitado algo de aceite y ahora les estoy mezclando aquí con mozzarella de esta BioLife, ahora que está todavía caliente las cortecitas, para que se funda con ello. Y poco más, este plato ya prácticamente está terminado. Vamos a servirlo, vamos a ponerlo en una fuente y ya lo tenemos listo para comer. Y ya por último decoramos y servimos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima receta.